Aquí estamos viendo el gran lugar donde se va a presentar RBD. Y aquí tenemos a Miguel. Miguel, ¿ya te sientes mucho por traer tu celular o qué pasa? Pues ojalá y fuera mío, pero nada más me lo dieron para lo de la gira y eso. ¿Tú qué onda? ¿Ya te crees roco? ¿Qué te pasa? No, para nada. Simplemente estoy grabando el testimonial de este gran lugar, mi rey. Ah, bueno. ¿Sabes una cosa? Cuando estoy aquí, se me olvidan todos mis problemas. Sí. Todos. Pues qué chido, porque yo la neta yo no sé qué hacer con lo de Mía. O sea, yo me le trato de acercar, no quiere, la trato de ver, no me ve. La neta no sé qué hacer. Y aparte de todo, adivina quién vino. Sabrina, y me dio esta carta para ti, mi rey. ¿Qué es eso, Diego? ¿Es tu notita de suicidio o qué? No, es una carta. A ver, te da acá. No, es para ensayar, no se puede. Bueno, a ver, niños, ya, les tengo que contar algo. Me enteré que vamos a tocar con otras bandas, pero lo mejor de todo que creen que nosotros vamos a cerrar el evento. ¡Qué está bien chido, ¿no? Me gusta, ¿no? Me gusta eso. ¿Pero dónde está Giovanni? Pues hay que ensayar, ya, no está bien. Pero hay que irnos preparando para ver qué hacemos. ¿Dónde está Giovanni? Oye, Mía, te ayudo. Las pollitas que acabo de conocer, una regia hermosa. En nuestro amor todo va sucediendo. Y es así, así es. Y no hay nada que hacerle. Es así, así es. Es así como sucede. Es tan sencillo que no sé cómo explicar nuestro amor, nuestro dulce amor. Oye, ¿qué onda con lo de la carta, La dejé en la chamarra. Oh, no, luego me la Bueno. Sí sabes que, bueno, la carta es de Sabrina, no es de Johnny. Obvio. Sí. Es que, güey, neta, no sé qué hacer con esta situación. Neta, no... No me digas que se te lanzó no, otra vez. No es que se me haya lanzado otra vez. Simplemente que no quiero ser grosero con ella. O sea, gracias a ella estamos aquí. Gracias a ella nos dio chance su papá y bueno, por algo... Johnny Guzmán ya nos ha ofrecido todo esto, ¿no? Pero pues también hay algo de eso. Pero por otro lado, quiero estar con ella. Pero ella ni siquiera me pela, no me voltea a ver, no puedo hacer nada. Miguel, ¿por qué no vas con él? Dices lo que sientes. Okay, no es tan fácil, porque ya me la acerqué y ni siquiera me pela. Sí. No es tan fácil. No, yo sé que no es fácil. No sé. Sí, de hecho, lo del concierto ya está todo listo. No sabes lo padre que va a quedar. Va a estar increíble, vas a ver. Pero la novia de Miguel ya te vio. No me ha visto. Digo, o sea, los únicos que saben que estoy aquí son Miguel y Diego. Pero bueno, los demás te van a tener que ver tarde o temprano. ¿Estás de acuerdo conmigo, no, Sabrina? Ay, sí, ya sé, pero ¿sabes qué? Es que yo no quiero que me vean hasta que pase el concierto. Pero, ¿te vas a esconder de Miguel o cómo? Es que no te entiendo, Sabrina, de verdad. Ay, no, claro que no. Digo, o sea, de hecho ya estoy así como planeando una salidita con él y todo. O sea que te está tratando súper bien, me imagino. Bueno, para que ya estés haciendo planes con él. Obvio, claro. Mira, de hecho, nada más hay que, yo creo que esperar a que se le pasen los sentimientos de culpa y esas cosas, nada más, ¿no? Que se sienta un poquito más tranquilo. Ay, Sabrina, si ese chavo supiera lo que me dijiste, que no hubo nada de nada. Pero no tiene por qué enterarse, ¿verdad? Y tú no se lo vas a ir a contar. Ve, Sabrina, cálmate, no se lo voy a ir a contar. Yo solamente te decía, eso es todo.
Bueno, pues eso espero, ¿no? Porque, mira, de hecho, después de esta gira, Miguel se va a dar cuenta que la única que le conviene soy yo. Oye, ¿y si la tal mía lo fuera a perdonar, qué harías? A ver, no, eso no va a pasar, ¿ok? Mía ya se quedó sin Miguel. Y si se va a estar metiendo en mi camino, también la voy a dejar sin banda. Escúchame bien, si Mía me va a estorbar, no solo la dejo sin Miguel, también la dejo sin RBD, ¿escuchaste? De eso me encargo yo. Oigan, los niños dejaron aquí hecho un tiradero espantoso. Vamos a tener que recoger porque ya no sé dónde están las cosas de cada quien. Ya no entiendo. ¡Ay, esto es horrible! Guácala, esto es de Diego. Esta es la carta de Johnny, ¿no? ¡Ay, dámela para dársela! ¡Ah, sí! No, mejor ahorita yo se la doy. ¿Por qué no se adelantan y ahorita ya las alcanzo y para irnos ya? ¿No? ¿Segura? Sí, ahí voy, sí. Okay. Pues ahí, si allá tú si les quieres ayudar a esos holgazanes. No, sí. Bueno. Vámonos, mi bebé. Sí. Ah, ok. ¿Vale? Dijeron que me estabas buscando. Tengo algo que es tuyo. Mira, Mía, esto yo te lo puedo explicar. Miguel, ¿por qué me sigues tratando como una tarada? Mira, Mía, yo te lo juro que yo no sabía nada de lo de la carta. Pero sí sabías que Sabrina venía, ¿no? Digo, nada más, ¿por qué no me dijiste? Bueno, porque yo no quería que tú te pusieras mal. Ah. Sí, está mejor que Mía siga creyendo mentiras. Es que no es así. Si Sabrina vino aquí a lo del show, es también porque lo está coordinando. Es impresionante. Es impresionante cómo dices mentiras como si fueran verdades. Es que las dices tan bien. Y entonces Mía, la reina de las brutas, Mía, se las cree y todo. Mía, yo no sé cómo explicarte esto, pero yo no tengo nada que ver con... Miguel. Yo no tengo nada que ver con Sabina. Yo a quien quiero y a quien realmente necesito es a ti. ¿Sabes que me hiciste un favor? Porque Mía existe antes y después de Miguel. Y la que existe después la creaste tú. Y esta mía ya no creen cuentos de hadas y ya no creen historias. Precisamente yo quiero hablar de eso contigo. Por favor. Ya demasiado tengo con aguantarte todo el día. Bueno. Sí, sí. Al rato lo leo. Permitir que también te esté quitando las ganas de hacer lo que más te gusta y de salir a cantar y demostrar que eres fuerte y que ahí estás. Que es lo que intento con todas mis fuerzas, pero ya no puedo. No puedo salir, entiéndeme, no puedo. Está bien, está bien. Ya me voy, pero cuando veas a Sabrina, me acuerdas de felicitarla, ¿ok? Porque te ganó muy fácil, ¿eh? Muy fácil, logró lo que quería. Chido. Ah.
¿Dónde está Mía? Ya tenemos que salir. Pues no sé. Ángel dijo que tenían que alargar la presentación del grupo que estaba antes que nosotros. ¿Cómo que alargar? Pues, mis fans ya me están esperando, ¿no puede ser? A ver, Roberta, ¿dónde está Mía? Espérense, no quiere salir. ¿Qué? A ver, espérate, ¿cómo de que no quiere salir? No quiere salir, punto. Pero, ¿cómo no quiere salir si ya está toda la gente esperándonos afuera? No quiere. No, es lo único que nos faltaba. ¿Me pueden explicar por qué se están tardando tanto? ¿No oyen que la gente lo está llamando? Es que, niña... A ver, Reina, ¿qué pasa no nos hables así, ¿ok? No quiere salir a cantar. Ah, ¿que no quiere salir? Pues qué poco profesionales. La gente los está llamando y van a tener que tomar una decisión ahorita y rápido, ¿ok? Pues vamos a salir los cinco. ¿Cómo? Los cinco, ni modo. Cinco. La gente viene a ver a seis personas, no cinco. Exacto. ¿Qué hacemos? Pues podemos trepar a... Y luego esta vieja, ¿qué le pasa? Oh. Podemos trepar al oso con una peluca. Futuro y su paz con mi manera de ser. Aunque no escucho y estoy lejos de aquí, cierro los ojos y si yo estoy pensando en ti. Y soy rebelde. A ver, yo soy Selina. De mí seguro te acuerdas, ¿no? Sí, de ti sí me acuerdo. Pero no te voy a dar el teléfono. ¿Pero por qué no? Te estamos diciendo que es algo súper urgente. Porque mi papá no quiere que esa línea esté ocupada más que para asuntos de la banda. Pero a ver, Sabrina, es una mega urgencia. ¿Me pasas el número? Bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Me dices cuál es el problema, yo le digo a la banda y pues, no sé, es la única manera en que te puedo ayudar, ¿ok? Mensaje. ¿Qué es lo único que puedo hacer para ayudarlos? ¿Estás escuchando? ¡Ay! ¡Estoy muy contenta! No, espérense, no lo puedo creer. Todavía no puedo creer todo lo que pasó allá. Tengo el corazón así de ver a toda la gente. No lo puedo creer. Es que estuvo increíble, la verdad. ¡Guau! Pero ¿sabes una cosa, Mía? La verdad, yo me saqué mucho de onda porque yo no sabía si ibas a salir a cantar o no. Yo pensé que no lo ibas a hacer. Ay, Lupita, yo la verdad pensé que no iba a poder. Pero hay veces que un consejo te sirve mucho. Y a mí alguien me dio un consejo que me ayudó. Y que me dio fuerza para poder estar ahí. Gracias, Roque. Bueno, vamos a brindar. ¿Qué te pasa? ¿Qué creen? ¿Qué? Ángel está súper contento con el concierto. Ya tenemos patrocinador. ¿Y adivinen qué? ¿Qué? Que la gira sigue pero en toda la República. Ciudad Hermosillo, Guadalajara, Tijuana, a todos lados. No. ¡Está increíble! Por favor, digan que sí, por favor. ¡Sí!
chavos de la playa porque ellos nos están esperando. ¿Sí, qué vamos a hacer? Ay, no, ¿y si mi daddy no me deja? Bueno, le podemos preguntar a tu daddy si me deja. ¿No? Ay, espérame. Bueno. Habla Sabrina. A ver, pero ¿dónde está? Tenemos que regresarlo si no era necesario. ¿Por qué? Bueno, ¿tú eres menso o te haces? Ya, no. Bueno, ya, ustedes no se estén peleando. Yo iba a ver a mi mamá y no me estoy peleando por eso. Ay, sí, es cierto. ¿Por qué no fue al concierto, Lo que pasa es que estaba fuera de la ciudad y, pues, se supone que le iba a ver hoy y, pues, ya lo tuve que cancelar todo. Sí. Ya, chavos, déjense de pelear porque la neta está de flojera que estén así todo el viaje. Mejor disfrútenlo. Además, miren, yo tengo mi privadito. Bueno, pues eso explícaselo a tu amiguito este, que no entiende que nos tenemos que regresar para que su papito no se entere de que está en una banda. A ver. Mi vida, hubiéramos podido arreglar esto sin tener que viajar, ¿ok? Sí, que se termine RBD, ¿no? Ay, ya, por favor, dejen de pelear. Yo lo único que quiero es dormir. Señores pasajeros, el capitán informa que debido al mal tiempo el vuelo se va a retrasar unos minutitos más al despegar. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se va a caer el cielo, mi aniversario, se va a caer. ¿Por qué nos tiene que pasar esto hoy? Ay, no, ya me vi, con lo que odio viajar con turbulencia, se va a mover. No, pero mira, no te preocupes, digo, cuando ya se pare la tormenta ya salimos. Si quieres yo me puedo ir a sentar contigo. No te dije a ti. Ay, ya dejen de quejarse, caray, esto está muy cómodo. ¡Espérate! ¡Para eso son los azafatas! ¡Oye! ¡Oye, espérate! ¡Ya, mi rey, déjale en paz, por Dios! Señores pasajeros, estamos entrando en una zona de turbulencia. Conserven la calma, mantengan sus lugares y abróchense los cinturones. Gracias. En unos momentos más les serán repartidos los alimentos. Por su comprensión, muchas gracias. ¿Qué haces? No, lo que pasa es que había mucha turbulencia. No me interesa la turbulencia. Okay, ya me voy. Verte. Ya me voy, pues. ¿Quién le dijo que se sentara conmigo? Es que no sabes lo que pasó. No me importa. Pues mira, la verdad es que yo tengo varios negocios. ¡Qué va! Oiga, lo que sí es un abuso es que se hayan tardado tanto cambiándose en el baño del aeropuerto. No, vale, teníamos que llegar presto. Disculpe, ¿los chavos de Elite School? ¿Los de Elite? Ajá. ¿Otra vez? ¿Qué pasa? ¿No? No sé, ¿está ahí un genio? Hola. 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 ¿Qué tal? ¡Qué chido que viniste! Ay. Hola. Mira, Diego, tu hermanito chiquito, papá. ¿Qué es aquí? Bueno, me trajo tu papá. Ajá. Bueno, aquí hay playa. No se puede andar en patineta, por si no lo sabías.
The immensity of it, I don't have these things in the States. It's really amazing. Señor, yes, gringo. Yes. ¿Me puede hacer un favor? Sure, of course. What? ¿Por qué no se pone a dieta, oh, eh? Porque está muy panzón. Oh. ¿Y por qué no se cambia el look? Horrible. Bueno, no. Espérate, espérate. Yo lo único que quería es estar contigo. Eso es todo, mía. No eres chistoso. No eres chistoso. No, ¿qué haces con eso? ¿Por qué te vas? Digo, yo no lo estaba haciendo en mal plan. Miguel, vete, ¿sí? Vete de aquí, por favor. ¡Ya vámonos! ¡Guau! Wow, pero... ¿Entonces Mía sigue enojada con nosotras? Sí, conmigo está súper fría, no sabes. Te lo juro que yo la extraño muchísimo, no tienes idea. Ya no sé cómo hacerle para que volvamos a ser las Pinky Friends de siempre. Lo que pasa es que después de lo de Sabrina y Miguel, ya, nos alucina horrible. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿y por qué no intentan hablar con ella? Es que ya lo intentamos, pero no quiere. Lo hemos intentado mil veces y no funciona nada de esto. Tengo una muy buena idea. ¿Por qué no le hacen una carta? Muchas veces las palabras escritas son más fuertes que cuando uno quiere platicar con alguien en persona. Perfecto, vamos. Vamos, hermanito. Vámonos, vámonos. Vamos. Está loquísima, por eso te inventó. ¿Qué pasó, profe? Ah, mire, 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 gracias. Ay, qué padre, yo quiero ir. ¿Eh? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Váyase con precaución, ¿no? Bueno, tal vez al rato yo voy. Oye, ¿y cómo es que le estoy organizando una fiesta para la noche? Ay, me encanta, lo de la pool party me fascinó. Sí, está padrísimo, ¿no? Está increíble, te lo juro. Oye, y tú haces un chorro de ejercicio, ¿verdad? Poco, poquito, poquito. Cañón, se te ve así que está súper fuerte. Gracias, pero no, nos tratamos de cuidar un poquito. Oye, pues, bueno, voy a avisarles a los demás de la fiesta y así, claro, ¿va? Claro que sí, para la noche, darle duro. Va, qué padre que ya seas mi amigo, eso está increíble. Bueno, al ratito nos vemos en la fiesta. Ok, mía. Le voy a decir a todos, así, okay, a todos mis súper amigos, voy a ir por algo a mi cuarto, ¿no quieres venir? No, señor, ¿está bien? Bueno, ¿quieres, Lalita? Yo traigo algo. Ay, señor, con permiso, perdón. ¿Está bien, señor? Ah, sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí.